En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de día miércoles 15 de marzo del 2023. Radio Portales de Valparaíso. Les adelanto que no estamos haciendo el programa desde el Estudio Azul de Portales, sino bastante más temprano, desde nuestras casas, vuestros tertulianos de día miércoles, Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí junto a ustedes en Radio Portales y a su directorio y a los socios que forman parte de esta Asociación Gremial que tanto hace, no solo por los socios, sino por la sociedad en general. Lo podríamos comentarlo un día también. Traer al presidente de Asofar para que nos comentara acerca de las metas para este 2023. Bueno, también otros agradecimientos a nuestra queridísima Radio Portales de Valparaíso y ahí a los chicos DJ, Claudio Alvarado, Mario Salazar, Luis Salinas y a todos en funciones después de unas merecidas vacaciones. Y a ustedes, auditores, como no, por escucharnos cada día en este programa. Recordarles dos cositas nada más. La primera, que las opiniones de este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Estas opiniones no representan necesariamente el pensamiento, la acción de Radio Portales de Valparaíso y tampoco de Asofar AG. Recordar, sí, claro, que son opiniones que algún fundamento tienen, sin duda, y que se emiten con respeto, duras, pero con respeto profundo. Y lo otro es que pese a que ha ido cediendo un poco la pandemia, la enfermedad de COVID-19, no dejen de cuidarse, por favor, porque como la estadística que tenemos es tan mala, es de tan mala calidad, y tenemos tan poca información con respecto a lo que pasa en Chile con la pandemia, les sugerimos cuidarse, sobre todo en movilización colectiva y cuidarse, cómo no, en centros donde hay aglomeración de gente. Por supuesto, en los centros médicos eso es obligatorio. Centros médicos, hospitales, clínicas y consultas de particulares de médicos exigen, y de dentistas, exigen el uso de mascarilla. De manera que a no olvidarla y a seguir cuidándose. No me extiendo más porque tenemos, lamentablemente, muchas cosas que conversar, no del todo gratas, ¿no? Buen día, don Daniel Arellano. Hola, muy buenos días, Pilar. Muy buenos días, estimados auditores. Efectivamente, estando al aire en este día, miércoles 15 de marzo, como siempre, un agrado poder compartir este espacio contigo y también con todos nuestros auditores. Y bueno, comentar lo que ha sucedido en la semana, lo que está sucediendo en este momento, nuestras ideas, nuestras proyecciones. Y efectivamente, tal como decías tú, hay pocas cosas poco gratas que comentar. Y yo quisiera partir hoy comentando la lamentable muerte del carabinero Alex Salazar, que fue atropellado en forma vil, diría yo, por un, desgraciadamente lo tengo que mencionar, por un venezolano que obviamente es parte de los grupos, del grupo de los venezolanos que no queremos acá. Queremos a muchos, que los que están trabajando y los que están haciendo una puerta al país, que son muchos y que lo hacen muy bien por lo demás. Pero esta delincuencia que se infiltró gracias a todas las facilidades que el gobierno anterior le dio y que le está dando en este momento también, tenemos a todo este lumpen extranjero que está actuando de acuerdo a sus patrones, que son bastante diferentes a los de los delincuentes chilenos. Pero desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de este carabinero Alex Salazar. Y fíjate que aparte que me impactó mucho la muerte, me impactaron también mucho las declaraciones de la señora, no sé si las viste. Sí, claro. Mencionaron a la señora Marley Victoriano, una mujer que me llamó muchísimo la atención por su entereza, por su franqueza, por su claridad para exponer el terrible tema que no solamente la queja a ella
como viuda, ¿no es cierto?, de un carabinero asesinado, sino que a todo Chile como sociedad, porque lo dijo en forma muy fuerte y muy clara, la absoluta falta de apoyo que tiene Carabineros para cumplir su labor. Y la Fuerza Armada también, pasando de pasadita. Yo no sé qué piensas tú al respecto. Yo me uno a las manifestaciones de dolor que se han expresado muy fuertemente en Chile cada vez que fallece un carabinero, porque los carabineros, es verdad, también los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero los carabineros están en la primera línea, son nuestro muro de contención entre los delincuentes y nosotros, que somos personas que habitualmente cumplimos con las reglas. De manera que cuando fallece un carabinero que nos está cuidando, además, se produce es una tragedia, es una herida grande para Chile, para el corazón de los chilenos. Yo me uno a las muestras de pesar, a la manifestación de intenciones, de dolor, de pena, porque esto revela una crisis muy grande por la que Chile está pasando. Uno entiende que la policía está en la primera línea de fuego, eso es una realidad, y que se enfrenta con delincuentes, con bandas de narcotraficantes. Sí, es así, y por eso ellos usan armamento, están facultados para hacerlo, y saben positivamente que en el enfrentamiento con la delincuencia pueden perder la vida. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en Chile hoy día, donde esto se ha hecho común, donde en Chile los delincuentes además tienen más derechos que la ciudadanía que cumple con la legislación y con las reglas. Yo lo siento enormemente y también tengo que decir, pero no me duele esta parte, decir que el fulano, el homicida, es un venezolano de 22 años. Un hombre que entró a Chile en 2017 en condición de turista, que nunca cambió su estatus, pero que tiene RUT, y que aparentemente se dedicaba, según él, la audiencia de formalización, se dedicaba a vender comida, a distribuir comida rápida. Eso no se acreditó. Yo creo que el tipo era un delincuente como tantos de los que ingresan a Chile. No todos los venezolanos, no todos los colombianos, naturalmente, no todos los haitianos. Pero indiscutiblemente teniendo presente las políticas, partiendo por Bachelet, que dijo que Chile era un país acogedor, todos somos migrantes, todas estas estupideces que dicen. Y luego continuando de alguna manera con el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Chile se llenó de delincuentes. Y como comento yo y comenta mucha gente, Chile ya tiene delincuentes chilenos. En Chile siempre ha habido delincuentes, porque en todas las sociedades los hay. Basta con los nuestros. Esta gente ingresará a Chile, pero no puede ingresar a delinquir. Y si ingresa a delinquir, tienen que ser detenidos, juzgados y condenados, como corresponde. El problema es que tenemos un gobierno que solamente lo dice para abuenarse con la ciudadanía. Este gobierno no apoya ni jurídica, ni políticamente, ni a Carabineros de Chile y tampoco a las Fuerzas Armadas. Porque, qué terrible, pero aún el pasado lo condena. Todo lo que dijeron durante tantos años con respecto a Carabineros en este caso es verdad, es lo que ellos sienten. Luego, valoro, la entiendo, encuentro que es de una valentía enorme la familia del cabo Salazar, que en paz descanse, que diga que no quiera ningún personero de gobierno en su funeral. Porque claro, uno quiere en el funeral de los propios solamente a gente que va a manifestar un dolor sincero. Uno quiere a los amigos, quiere a los compañeros de trabajo, no a gente falsa, no. Y con todo el dolor que sentirá esa mujer, la encontré además de una integridad impresionante, de una valentía no habitual. Sí, me llamó la atención también. Sí, una mujer muy serena. Mujer de carabinero, sí, es el tema, es como cuando uno habla de las mujeres de los marinos. Hay un tema ahí distinto. Entonces, yo lo siento, yo me siento herida. Y no estoy haciendo lo que dijo que hacen los partidos políticos de derecha, sobre todo el Jaime Naranjo, este impresentable diputado que sigue profitando de los impuestos de los chilenos ahí en la Cámara de Diputados, este fulano, que dijo que claro, que lo sentía tanto. Mentira, no siente nada. Y segundo, que los partidos básicamente de derecha, claro, estaban profitando del dolor. A ver, ¿habrá alguno que lo hace? Pero él es el primero. Queda un pésame que realmente no siente. Bueno, efectivamente, claro que sí. Es lástima, una lástima, pero tal como dices tú, el que la muerte de un carabinero es matar el alma de Chile. Carabinero sí. Es el alma de Chile. ¿Por qué? Porque nos representa a todos.
Carabineros como institución es absolutamente transversal. Así es como son las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, muere un carabinero, muere un militar, es parte del alma de Chile, porque estamos ahí todos representados, y es una lástima. Pero esta crisis en que estamos sumidos, es una crisis que nosotros mismos hicimos, ¿no? O más que nosotros mismos, aquellos legisladores y aquellos gobernantes que en un momento determinado, siempre, digamos, con una mirada muy idealista y poco aterrizada, sacaron una serie de leyes. Acordémonos de las leyes cumplido y todas estas, la misma reforma procesal penal que se hizo como copia a otros estados que no tienen la misma idiosincrasia y no tienen el mismo sentido de responsabilidad. Es decir, esta es una realidad que nosotros mismos, algunos crearon y muchos aceptamos, porque no teníamos otra alternativa. No había otra alternativa. Pero el tema está en que esto pasó por el aparato legislativo del Estado, Congreso. Del Congreso, claro. Y ahí nosotros sí tenemos una responsabilidad, porque elegimos mal. Esas personas que permitieron la ocurrencia de estas leyes y que están permitiendo una serie de otras cosas, como por ejemplo me mencionaban días atrás, que para la ley del presupuesto la Cámara de Diputados rechazó la partida que estaba destinada al INDH, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y el Senado la repuso. Entonces, a ver, explíquenme. Entonces, ahí hay un tema que es bien interesante. Entonces, nuevamente, yo recalco que toda la gente que está gobernando, toda la gente que está legislando, no llegó de cualquier parte. Ellos fueron elegidos. Entonces, la responsabilidad nuestra está en elegir bien. Elegir a personas responsables, personas que estén preparadas, que sepan exactamente lo que están haciendo, y no muchas veces peleles que están ahí y que no tienen idea de lo que están haciendo, directamente. Sí, bueno, sí, esta gente, lo decimos muchas veces aquí, toda esta gente no ha llegado de Marte, ¿eh? La gente, muchos se quejan tanto de Boric y asociado. Bueno, Boric fue elegido en una elección democrática, punto. Podemos discutir si la cantidad de votos, si el sistema electoral, todo eso se podrá discutir, pero el tipo llegó aquí porque fue elegido, no fue impuesto por nadie, ¿eh? Y Boric además no mintió con respecto a sus deseos y a sus aspiraciones en su condición eventual de presidente de la República. Nunca estrictamente mintió. No me vayan a decir, por favor, que alguien creyó en ese Boric de segunda vuelta. Puede ser una mentira, pero no lo cree uno, que no es estrictamente nadie. Esa postura no era creíble. De manera que, si hay que alabarle a Boric algo, es que nunca mintió. Salvo en esta cosa que, claro, lo siento tanto, deduciremos las querellas criminales pertinentes, los perseguiremos hasta los confines de la tierra. Bueno, en eso miente, inventa. Pero en el programa de gobierno el tipo no ha mentido nunca. De manera que lo que tenemos en Chile y lo que tenemos desde hace muchísimo tiempo ya es fruto, efectivamente, de una mala elección de los ciudadanos. Y en relación con la justicia, yo ahí tengo a lo mejor un punto en relación con la red, no con las leyes cumplidas, las leyes cumplidas para mí son lo que son, no pienso defenderlas tampoco, por ningún motivo, pero en el tema de la reforma procesal penal era quizás importante hacerla en Chile, había que cambiar el sistema. El punto es que los señores que ingresan al Poder Judicial tienen una visión extremadamente garantista del proceso. Y hay muchos señores del Poder Judicial, desde los jueces de los jueces de garantía hasta terminar en los jueces de la Corte Suprema, que piensan que la libertad del imputado, es poco menos que un derecho humano. Y eso no es así. Y con esa visión garantista, no voy a entrar a dar ningún nombre, pero con esa visión garantista tenemos los problemas que tenemos. Porque los jueces sí tienen normas para aplicar. Chile no es un país tan distinto a otros países del ámbito desarrollado en cuanto a la normativa penal. Faltan algunas leyes, convengo, que están durmiendo en el Congreso, sobre todo lo que dice relación con Carabineros de Chile, sí. Pero la legislación fuerte, la legislación gruesa, existe. Aquí no hay que entrar a legislar tanto más. Otro tema es lo que hacen los jueces aquí y los fiscales del Ministerio Público. Porque hay que decirlo. Aquí no vaya a haber un candidato a algo que empiece otra vez con la tontera de reinstaurar la pena de muerte. Que eso es populachero y no sirve. No es eso.
Es un tema humano este tema de la judicatura. Es un tema de jueces con miradas garantistas, que son los jueces que han ido ingresando al Poder Judicial poco a poco, porque es lo que sale de las facultades de Derecho de Chile, muchas, muy malas, muy malas. Habrá tres o cuatro que se salvan, el resto nada. Y ahí estamos, porque finalmente la ley es la ley, pero la aplican los hombres. Exactamente. Sí, pero a propósito de que tú hablabas de la pena de muerte, fíjate que yo personalmente creo que la pena de muerte aquí en Chile existe. Y existe en la forma del aborto. Y saco a colación el tema ahí porque el miércoles pasado que hubo esta marcha curiosa ahí por Valparaíso, en donde vandalizaron este recordatorio que hay a todos los niños no natos que está en la Catedral de Valparaíso, me dio realmente mucha pena ver a esas mujeres, todas jóvenes, no creo que hayan sido madres, vandalizando este monumento o este recordatorio. Y la verdad que, como te digo, me dio mucha lástima ver esa, fue patético, un sentimiento, la verdad que difícil de describir, ver a estas mujeres jóvenes ahí vandalizando este recordatorio. Claro, bueno, pero eso también es una muestra de la enfermedad social. Sí, claro que sí. Que no es privativo de Chile, ¿eh? No, claro que no. Sí. Peor todavía, pues, peor todavía, porque esto es una cosa mundial. Y a mí en esa marcha, que la vimos nosotros ese día, porque estábamos en Valparaíso, yo después vi algunos vestigios aquí en Viña del Mar de estas señoras, a mí me llamaron la atención dos cosas. La gritería violenta, porque puede ser que yo grite, sí, quiero ser libre, ya, bueno, sí, pero no, el cántico era otro, era un cántico de mujeres jóvenes despechadas, de mujeres jóvenes groseras y violentas, y además la irresponsabilidad de muchas mujeres llevando a niñas pequeñas con, en los puños, pañuelos verdes del aborto. Niñas pequeñas con el pañuelo verde del aborto en las muñecas, como los usan ellas, o en el cuello. Eso me parece ya... O sea, yo que soy contraria a toda la ideologización de la gente joven, ya verán ellos cuando sean grandes lo que van a hacer, y de los niños, me encuentro terrible. Bueno, sí. Sociedad enferma, pues. Efectivamente, pero eso, fíjate, yo concuerdo contigo, ¿eh? Pero eso hay que buscarlo, yo creo, a nivel macro. Y efectivamente, el día atrás estaba escuchando una columnista en que hablaba que ya se está presentando una situación que va a desplazar esta pugna derecha-izquierda, sino que se va a trasladar a una pugna en que va a ser entre el globalismo y el nacionalismo. Y detrás del globalismo está la famosa Agenda 2030, de la cual se menciona mucho, pero se sabe poco, en donde efectivamente hay una injerencia súper clara de las Naciones Unidas en el aparato interno o en las disposiciones internas de los países. Yo no sé cómo será el resto de Sudamérica, pero por lo menos aquí en Chile, que la Cancillería tenga una oficina coordinadora de la Agenda 2030, la verdad que es una cosa que es bastante curiosa. Es decir, parece que los chilenos dejamos de pensar y ahora tenemos a gente pensando por nosotros en las Naciones Unidas. Y eso lo encuentro aberrante. Sí, esta Agenda 2030, claro, nació de Naciones Unidas, precisamente, pero no de Naciones Unidas de los funcionarios de quinta categoría. O sea, esto no es una idea de los ideólogos de Naciones Unidas, es una cuestión que va bastante más allá. Sí. Es de los grandes poderes supranacionales, básicamente los empresarios, estos de ultimísima generación, que tienen poderes en todas partes y en todos sitios. O sea, no es que se dediquen solamente a lo informático, no. Tienen muchísimo dinero en lo informático, pero también en el armamento, y tienen redes que dicen relación con la ideología, y tienen redes importantes en lo que dice relación con las organizaciones pro aborto, pro esterilización, en las organizaciones relacionadas con la transexualidad y con los movimientos de la homosexualidad, todo esto LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y Chile tiene una oficina porque Chile ha sido siempre muy disciplinado con el tema ONU, pues. Sí. Entonces Chile, claro que tiene una Agenda 2030, que además, se me olvidaba, además está muy, muy relacionado con esa gente, los grandes jerarcas de los partidos, como China, porque además aquí hay transversalidad económica. Entonces, eso es, pues. Ahora,
nadie dice que no puede haber unión de los pueblos precisamente en pos del desarrollo. El problema es cómo, qué desarrollo. Y lo otro. Si me dicen a mí, que dice este señor Bill Gates, que es millonario, que lo ideal no es comer carne, sino que hay que comer pasto, y que no hay que comer carne animal, sino bichos, entiéndase, no sé, hormigas, gusanos, orugas, no sé, yo digo, a ver aquí tenemos un problema, que eso es precisamente para perjudicar a quienes tienen ganadería o quienes tienen plantaciones normales. Entonces, hay un tema mundial que es muy complicado ahí. Efectivamente, pero hay que tener cuidado con eso, porque de repente nos empiezan a vender slogans y uno los compra sin pensarlo mucho. Y ahí eso es realmente preocupante. A mí me preocupa este tema de la globalización, porque en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Está minando y está quebrando la identidad de los pueblos. Entonces, claro, es una cosa que, bueno, yo personalmente creo que es muy difícil hacerlo, pero con el tiempo se puede lograr cualquier cosa. Pero sí, yo estoy de acuerdo, es difícil hacerlo, porque es difícil quebrar esa fuerza interior que tienen los pueblos. Pero cuando se trata de hacer y se trata de hacer por la fuerza, como esto que están haciendo, que no es una fuerza directa, sino a lo mejor de otra forma, de otra manera, cuidado, porque los pueblos se rebelan. Bueno, ahí hay un problema, y tú estabas mencionando recién este tema de que en Chile somos bastante bastante cumplidores de todo lo que es la agenda de Naciones Unidas, somos respetuosos de los derechos tratados internacionales, etcétera, y muy respetuosos de la ley, y en general, en comparación con Latinoamérica, Chile es un pueblo, es un país que es bastante ordenado, ¿no? dentro de nuestro desorden somos bastante ordenados en comparación a otros. Pero ahí hay un problema, porque voy a hacer un símil, quizás no es muy válido, pero yo creo que es una buena comparación. Alemania es un pueblo también terriblemente ordenado y terriblemente disciplinado. Uh-huh. Y resulta que cuando cae este pueblo disciplinado en un líder como cayó en la época de Hitler, miren lo que terminó. Claro. Bueno, claro. Aquí no me quiero comparar con los alemanes, pero aprovechando, digamos, lo que mencionaste tú en cuanto a lo que es la disciplina y el orden, bueno, si nosotros, digamos, en un momento determinado tenemos un líder que nos lleve por un camino, la verdad que puede llegar a cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. Y nuevamente, la responsabilidad que nos cae a todos en elegir bien a quienes van a legislar. Y yo creo que ahora el 7 de mayo, la próxima elección que tenemos, que es una elección para los consejeros, yo creo que va a ser muy interesante esa elección, porque va a ver hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir con una agenda refundacional como la que querían con el mamarracho este que finalmente no se promulgó. Y ahí yo creo que se va a demostrar efectivamente cuál es el alma de Chile, es decir, qué queremos. Y Chile en general, en ese aspecto, si bien es cierto, somos bastante ordenados en algunas cosas, también yo no diría que somos conservadores, somos lo que somos, ¿no? Porque estamos conformes con la forma de ser nuestra, es decir, y tenemos que dar la libertad para que la gente desarrolle sus iniciativas, pero también, digamos, que pueda vivir en paz, que es lo más importante. Pero claro que sí. Es que dos cosas, aquí estamos enfrentados a una disyuntiva terrible, y nosotros en este programa de miércoles lo hemos comentado, y yo creo que nuestros compañeros también, de los otros revelando, también lo han hecho, en esta disyuntiva terrible que no debería ser, de elegir entre libertad y seguridad. Claro. Cuando ya las cosas se aproximan a eso, estamos metidos en un problema grande, y eso lo tendría que tener presente este gobierno, que parece que no se entera. Y la segunda cosa, y en relación con las elecciones del 7 de mayo, que son elecciones para consejeros constitucionales, que son de voto obligatorio también, ese domingo 7 de mayo, quiero comentar algo, comillas, bueno, que bueno, a mí me pareció positivo. Estuve escuchando ayer una parte de la sesión de los consejeros constitucionales de la comisión de una de estas mesas, ¿cómo se denomina? No, subcomisiones estrictamente en que se dividió, que es la subcomisión de sistema político, reforma constitucional y formas de Estado. En esa subcomisión que preside Juan José Osa, habló el vicepresidente de esta comisión de expertos, que es don Sebastián Soto Velasco.
que es un abogado constitucionalista, profesor de la egresado de la Universidad Católica de Santiago, profesor de la misma universidad, consejero del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo escuchaba a este hombre comentar sobre los retos que tiene la comisión en el sentido de los temas constitucionales, el veto, la ley de presupuestos, el trabajo mismo de las comisiones, de las comisiones legislativas, las acusaciones presidenciales, constitucionales, y yo decía, esto es lo que faltó en esa desgracia que se nos vino encima de la famosa convención constitucional. Bueno. Yo en la convención constitucional, y eso que escuché varias sesiones, nunca tuve la ocasión, a lo mejor me pasó a mí nomás, no sé, nunca tuve la ocasión de escuchar una exposición, una fundamentación como la que hizo ayer el vicepresidente de la Comisión de Expertos. Que no es fácil de entender, porque naturalmente no debe ser fácil de entender, pues si estamos hablando de derecho político, sí. Estamos hablando de normativa. Ahí la tía Pikachu no tiene nada que entender porque no tiene nada que aportar. Esto, y es una, en principio, tranquilidad, se da en esta comisión de expertos. Vamos a ver cómo solucionan un problema que tienen para hoy sobre Fuerzas Armadas. Pero me dio, dentro de todo, gusto de escuchar a gente que sabe, y a un presidente de la comisión que era capaz de moderar y era capaz de dar la palabra con respeto y educación y de aportar en lo jurídico, desde lo jurídico. Eso. Bueno, Pilar, estamos ya pasados en un minuto en este primer bloque, así que vamos a tener una pausa. Y bueno, nuestro intermedio musical aquí, recordando en homenaje al cabo primero Alex Salazar, que en paz descanse, y en forma muy particular a su señora Marlí Victoriano, vamos a colocar como homenaje en nuestro intermedio musical el himno de Carabineros. Muy bien. Para que nos obligue a reflexionar un poquitito sobre la labor que están cumpliendo, el nulo apoyo que tiene por parte de las autoridades políticas, y también lo voy a mencionar, la escasa pelea que está dando su alto mando para conseguir ese apoyo. Ya. Eso tenemos que mencionar de todas maneras. Exactamente. Así es que nos vamos por unos minutos y regresamos para nuestro bloque 2 en breves momentos más. Muchas gracias, estimados auditores. Estimados auditores de Revelando, hemos regresado en este día miércoles 15 de marzo, en este bloque 2 de nuestro programa, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el gran grado de salir al aire gracias a Radio Portales, a sus controladores que nos permiten estar en el éter ya por casi 8 años o más, y también gracias a SOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que auspicia este programa y que nos permite también, nos entrega la enorme responsabilidad de salir al aire para comentar nuestras ideas y nuestras opiniones, de las cuales somos absolutamente responsables y no representan necesariamente ni el pensamiento de SOFAR ni tampoco el de Radio Portales. Pero aquí estamos juntos con Pilar Soberado, como todos los días miércoles, comentando qué es lo que ha pasado durante la semana, algunos hechos, pero sobre todo recalcando la importancia que nos atañe, que nos compete como ciudadanos, de elegir bien a quienes nos van a dirigir o a quienes nos van a gobernar. Acordémonos que el proceso eleccionario, la democracia, precisamente nos entrega a todos nosotros esa facultad para delegar la responsabilidad de gobernar el país, de controlar el Estado, cediendo parte de nuestros derechos. Y específicamente nosotros tenemos que estar cuidando y guardando que esa cesión de derechos que nosotros hacemos efectivamente se haga en forma correcta y como corresponde. Entonces, nuevamente recalco la importancia de elegir bien y exigirle a los partidos políticos que nos coloquen buenos candidatos. Eso es fundamental. Porque si nos van a poner dinosaurios o cualquier otra cosa, mejor no los pongan. Cantantes de última categoría, atletas de última categoría, aunque entiendo que el otro día el atleta estuvo más atinada en una intervención, me llamó profundamente la atención. Ya. Bueno. Así es, pues entonces tenemos bastantes cosas que comentar. Pusimos, como a ustedes les consta, el himno de Carabineros como intermedio musical en homenaje al cabo Alex Salazar,
fallecido en el cumplimiento de su deber, y también a su señora Marlí Victoriano y a sus dos hijas pequeñas, que quedan obviamente huérfanas de padre, producto, ¿no es cierto?, de una acción de un delincuente, desgraciadamente, que pone también en tela de juicio nuevamente a todos sus compatriotas que están trabajando en forma muy dura aquí en Chile. Sin embargo, hay que reconocer que también, junto con esa gente que ha llegado desde otros países a trabajar aquí en Chile, también entraron delincuentes. Pero nuevamente, gracias a que Chile se los permitió. Por supuesto, no ocultemos nuestra responsabilidad. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, y tenemos que también apoyar al general director, pese a que lo hizo en forma bastante tarde a mi juicio, con este alegato que obviamente le llamó la atención a la ministra Tobá. Qué curioso. Claro. Bueno. Entendible por lo demás, pues. Pero si no es raro tampoco, no vengamos a rasgar vestiduras aquí. Es como lo que comentábamos hace un minuto, dos minutos. Eso es Boric y asociados llegaron aquí por elección popular. Vengamos a decir ahora que fue impuesto por un golpe militar. No. Llegaron por elección popular. No nos debe extrañar nada de lo que hace. Segundo, no nos debe extrañar nada de lo que hace Tobá. Sería socialista, esta historia que llegó a la Concertación en los 30 años. Eso no es verdad. El programa de gobierno se mantiene inalterable. Eso es efectivo. Así como y también Tobá es la jefa del gabinete, y punto. Así como se ha mantenido inalterable el uso de la violencia como método legítimo para alcanzar el poder que promulgó el Partido Socialista el año 1967. Y no han renegado de eso, que nosotros sepamos, no han renegado, ¿no? Nunca lo han renegado, y lo mantienen y lo usan directamente. Entonces, mucho más que decir. Se sabe precisamente que todo el ala más izquierda, se sabe positivamente que utilizan el lumpen como medio de acción política. Sí, claro. Entonces, no tiene que estudiar. Nuevamente, la responsabilidad nuestra de elegir a quienes nos tienen que gobernar y quienes tienen que legislar por nosotros. Exactamente. Ay, perdón, una cosita brevísima. ¿Sí? Yo también creo que las declaraciones del general director de Carabineros fueron tardías. Absolutamente. Yo que no soy de ningún cuerpo, bueno, fui, pero no militar, de ningún cuerpo armado, pero me siento muy cercana y algo entiendo. Creo que los comandantes en jefe, los generales, los almirantes, los altos mandos, tienen la obligación de velar por su subordinado, la obligación. No se trata, como dijo por ahí algún imbécil ignorante que están deliberando, bueno, aquí esto no se trata de deliberar ni de nada, es una obligación moral que tienen los jefes para con su subordinado. Y si resulta que a mi gente me la están matando por la indolencia estatal, yo tengo que alzar la voz. Con respeto, por supuesto. Y hablando claro, hablando en español, naturalmente, y como corresponde. Pero yo creo que lo que dijo el general Yáñez, el general director, lo apoyo, pero creo que fue tardío. ¿Eh? Tardío. Su carabinero es muy cercano a la presidencia de la República, pues. Pero lógico, por lo pronto depende de interior. Segundo, los escoltas de Boric son carabineros de Chile. Está trabajando con esos subsecretarios impresentables que tiene este gobierno, con los anteriores también, pero estamos en este gobierno con esos subsecretarios impresentables que tiene. Día a día. ¿Cómo va a ser que recién ahora lo diga esto? ¿Alguien dirá siempre lo ha hecho ver? Pues no se sabe. Bueno, hay un tema de pelear que es bien importante. ¿Eh? Alguien dijo por ahí que no hay problemas chicos. Y efectivamente no hay problemas chicos. Claro que no. El tema está en que cuando aparece, hablemos, una discrepancia, es decir, algo que no está, que está funcionando fuera de lo normal en un sistema, esa discrepancia o ese pequeño error o lo que sea, ese hay que corregirlo de inmediato. Claro. Porque en la medida que dejan pasar el tiempo, el abanico de posibilidades para poder corregir ese pequeño error obviamente se va reduciendo y el problema va aumentando. Entonces el tema es ese, hay que atacar el problema de inmediato. Es decir, es que estás exagerando, no se trata de exagerar, se trata de prevenir oportunamente.
oportunamente, porque mientras más, en forma más anticipada, se ataque un problema, tanto mejor. Porque el problema está recién comenzando. Ya cuando se desbordó es muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con el tema en la región de la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos? Y los lagos. Es decir, el primer problema hay que atacarlo de inmediato, ahí. Y el foco hay que apagarlo al tiro. En la medida que se deja pasar el tiempo, obviamente esto se va agrandando y va tomando ribetes que la verdad que es difícil después de controlar. Es que en general, a ver, voy a sacar aquí de la conversación al general director de Carabinero las últimas palabras que expresó, palabras que han sido muy aplaudidas por lo demás. Voy a dejar sacar al general director de Carabineros de Chile, pero en general, en cuanto a los políticos que tenemos desde hace bastante tiempo, que no atinan a los problemas del ámbito de su competencia, no digo que se inmiscuyan en otras áreas, pero los problemas del ámbito de su competencia han demostrado ser de una indolencia y de un rasquerío terrible, Yo, izquierdas y derechas, lamentablemente. Sí. Eso es así. Se demuestra cuando hablan, se demuestra cómo negocian, se demuestran cómo manejan la cuota de poder, los negocios de última hora, se demuestra en cómo votan, se demuestran en los proyectos de ley que presentan, en cómo defienden en comisiones. La verdad es que son políticos de última categoría. Pero me da la idea a mí, por lo que algo, ¿verdad?, que esto es un tema también mundial. No sé lo que pasará en Noruega ni en Finlandia, no lo sé, o en Islandia, no lo sé. Pero nuestros políticos, a mí lo de la clase política me carga, porque suena como a élite y no son élite, dejan bastante que desear. Bueno, por los que votamos, porque son los que nos presentan los partidos, que siguen insistiendo en la tontera, pues, siguen, seguido elección tras elección, insistiendo en la tontera de presentar a gente de dudosa capacitación o capacidad. Ahí hay un problema que ellos sí que no han visto los problemas, porque están cegados por la ideología de uno y otro lado muchas veces. Pero ahí está nuevamente la responsabilidad que nos cae a nosotros, porque efectivamente, sí, claro. Efectivamente, si tú quieres cambiar la modalidad, la forma o lo que son los códigos de conducta en la política, tú tienes que estar metido en política y tienes que estar metido en un partido, digamos, desde afuera no se saca absolutamente nada. Estoy de acuerdo. Entonces hay que participar ahí. Entonces, claro, efectivamente, para mucha gente que una lata, no, que a mí no me gusta la política, no me comprometo. La verdad que hay que comprometerse y hay que meterse, y si uno quiere hacer algo, tiene que estar en el interior de un partido. ¿Sí? Y partiendo por ahí, tratando de imponer, ¿no es cierto?, las formas y las modalidades que uno estima que son las correctas, y discutirlas, ¿sí?, porque efectivamente, ¿sí?, hay cosas que se hacen mal, y hay gente en el sistema político que vive de la política. Pero y claro, para vivir de la política, mantenerse ahí, uno tiene que empezar a aferrar y hacer movimientos que muchas veces van en contra de los intereses del bien común, sino que van son para los intereses personales. Entonces uno tiene que estar adentro, y desde adentro decir no, ya sea la directiva regional, la comunal, lo que sea, esto no está bien. Y yo no quiero que haga así que usted no lo haga más. Actúe ahora, como corresponda. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en un sistema democrático de gobierno los partidos políticos son esenciales. Fundamentales, claro. Totales. Yo voy a aplaudir siempre que existan partidos políticos que vayan canalizando las opiniones de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Desde diferentes espectros. Porque esta cuestión tiene que haber una libertad. Por supuesto, habrá que proscribir a los partidos terroristas. Obviamente, a los partidos que llaman a la revolución, no voy a decir más. Sí, a eso hay que proscribirlo, y hay que proscribirlo por ley, como pasa en Alemania. Como pasa en Alemania, que mucho miramos también, y ahí hay una norma clarísima con respecto al nacionalsocialismo y con respecto al comunismo, no nos olvidemos. Bueno, yo creo que sí, hay que pertenecer a los partidos, pero también para la gente que no pertenece a los partidos hay un cauce bastante directo, hay una vía bastante directa. Y por último, uno si no se va a sentar ahí a la municipalidad, que es primero es el tema de los concejales. Tengamos presente que las alcaldías con su tremenda maquinaria, más el Consejo Municipal, son los lugares de inicio de todas las actividades políticas de estos señores que nos gobiernan y que nos gobernarán y que nos gobernaron.
las alcaldías. De manera que las personas que no militan en ningún partido político por razones de variado tipo, ¿ah? Desde que son funcionarios públicos y no pueden militar porque es incompatible, a gente que no quiere hacerlo por razones de conciencia, está la vía número uno, la vía más directa y el primer paso, que son precisamente los concejales a los que uno se siente, con los que uno se siente algo cercano. Eso es lo primero. Y a esa gente que fue elegida con el voto de uno, eventualmente, hay que empezar a exigirle esto mismo que pueden exigir los que están afiliados a un partido. Lógico, eso tiene que ser así. Ahora, hay que convenir, sí, que los partidos antiguos que tenemos en Chile, varios, son de una maquinaria terrible en cuanto a captar la opinión del pueblo, pues, de los de abajo. Hay que convenir en eso. No voy a decir que haya que reformarlos ni renovarlos, pero es difícil porque hay mucha gente efectivamente que vive de la política. Pero eso... Y voy a poner un ejemplo al general. Y hoy día es jefe de una cuestión municipal y a la siguiente es candidato a diputado y es elegido diputado y después elegido senador y después que se retira de eso lo mandan de embajador por el partido no sé dónde y después es presidente del partido y después el generalísimo del candidato y después prepara los cuadros de los partidos para la esta y después candidato a convencional y después a concejal. Es una cosa terrible y es gente que no se mueve nunca más de lo político porque es lo que le da la vida. Bueno, y no lo hacen necesariamente bien, ¿eh? Bueno, mira, yo no tengo ningún problema que la gente siga en lo político durante toda su vida si es que lo hace bien. Bueno, pues, es el problema, pero van dejando en el camino a la gente que les puede hacer sombra, pues, bueno, que lo hace mejor que ellos. Exactamente, eso es verdad. Pero sí. por eso que nuevamente yo insisto, hay que estar desde el interior y tratar de empezar a modificar las conductas en ese aspecto. Y esta gente que vive de la política es muy fácil identificarla, muy fácil. Sí, claro. Porque los conocemos todos. Bueno, exactamente. Pero es un tema, nuevamente la responsabilidad que nos cae a nosotros, señores y señoras, como electores. Y yo... Electoras. En realidad. Podríamos saludar nuestro programa con bienvenidos a todos. No. Apuesto que nos hacemos famosos. No. Por último, explotan las redes con la bienvenida de los revelando del miércoles. Hazte famosa tú solita nomás. Buah, todo sea por la fama ya. Pero eso es efectivo. Sí, bueno, oye, sí, así. Pero Pilar, no nos hemos... No, para que nuestro suboficial Cristian Cid sepa que no nos hemos olvidado de él. No, para nada. Le mandamos un afectuoso saludo y deseándole una pronta recuperación. Recordamos a nuestros auditores que nuestro suboficial Cristian Cid y el señor Carlos Grolmus fueron víctimas de un ataque terrorista en Contulmo y que van a quedar con lesiones de por vida. Sí. De por vida. Es decir... Y yo no sé si el gobierno hará algo al respecto, pedirán alguna indemnización, pero que la indemnización, la verdad, que ¿de qué sirve? Premio consuelo nomás, porque claro, la pierna al señor Grolmus no se la van a devolver, ni la visión al judicial Cristian Cid tampoco. Pero bueno, eso es producto, estas son las víctimas sacrificiales a las que nos hemos referido en tantas ocasiones. Bueno, Boric dijo en su visita, esa visita que hizo a la Araucanía, bien custodiado. No digo que no esté, que esté mal la custodia, si es presidente de la República, pero en el caso de él es un poquito impresentable porque fue a su pueblo, pues, fue al pueblo, al Chile liberado, del claro, que él tanto alarde hizo. Fue el único, el caso de Contulmo es el único caso que hasta donde yo sé, ha sido reconocido por las autoridades de este gobierno como un acto terrorista. Sí, sí. Sí, exactamente. Que debería dar pie a otras cosas que siguen al acto terrorista, pues. Sí, claro que sí. Ya. Sí. Ya. Pero bueno, tenemos que estar atentos a todo esto y lo que sí, insistir en votar bien y preocuparnos de quién, oye, a quién elegimos. Oye, Pilar, quiero mencionar algunos temas importantes que sería interesante que nuestros auditores los tuvieran en mente y tuvieran la oportunidad de leer al respecto. Creo que es bueno. Este tratado de alta mar que se firmó hace muy poco, que regula precisamente la alta mar que no estaba regulada, y eso va a permitir que aproximadamente el 30% de los océanos formen parte de áreas protegidas, lo que me parece súper bien. Sí. El otro tema en Francia con las pensiones, que está bastante revuelto el asunto. En Francia se pensionan los hombres, se pensionan a los 62 años, Y ya el sistema no da, el sistema de reparto que tienen, que es el que quieren imponer acá, y
Macron la quiere subir a 64 años y eso a los franceses le pareció muy mal. Sí, se lanzaron a las calles con una violencia terrible. Argentina, no quemaron nada así, pues. No. Argentina con una inflación que ya superó el 100%. Así es. Y la Cristina Kirchner condenada. Sí, pero perdón, un minuto. Fernández, el presidente que tienen estos argentinos, que es una vergüenza, dijo que la inflación era un tema mental. Ah, claro, un tema sí. Que la gente se imagina y crea. Claro. Ya. Las cosas van a subir y suben, sí. Bueno. Oye, lo otro que no deja de ser interesante es la situación en el Asia-Pacífico y la relación entre Estados Unidos y Australia, en la cual los australianos van a contar con submarinos nucleares, que entregados por Estados Unidos o vendidos por Estados Unidos. Y eso está directamente enfocado a contener a China, lo mismo que las relaciones bastante fluidas que está teniendo en este momento, bueno, siempre las tuvo, pero ahora en forma bastante más abierta, entre Estados Unidos y Taiwán, que también es parte de la contención a China. ¿Ah? Y no es que le quieran impedir la salida, el acceso al océano, pero sí son posiciones estratégicas de las cuales sí pueden controlar perfectamente el comercio mundial. Y el comercio mundial, claro, y el comercio mundial, no nos olvidemos que es el motor del desarrollo, el comercio marítimo en forma específica. Sí, perdón. Te escucho. No, bueno, que en relación con esto del tratado de alta mar, de la alta mar, a mí me parece que en la práctica y en la teoría del derecho internacional me parece un estupendo avance, me parece que ha habido negociaciones muy importantes, los expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que cuando uno se enfrenta a la fría realidad, como puede ser China y la flota pesquera china, y la actividad de la Marina de Guerra China, mucha de esa normativa se queda en nada. Claro. Pensemos que en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es una convención muy importante, Chile es uno de los pioneros en ese tema de presentar esa legislación internacional. A esa convención han adherido ni Estados Unidos, varios países, pero ni Estados Unidos ni China. No. Y que el trabajo de la flota pesquera china, resguardada por la Marina de Guerra china, es terrible en alta mar. Eso es ¿Y efectivo. ¿Quién se lo opone a China en este minuto? ¿Los buques de guerra norteamericanos? ¿Podría ser? ¿Quién más? ¿Los chilenos? No. Bueno, la verdad que es bastante bastante complejo. Y a propósito de China, Xi Jinping nuevamente asume el tercer mandato. Es un líder, exactamente. Y por último, la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia está en una ofensiva, y específicamente en la ciudad de Bakhmut. Bakhmut, que es una ciudad que está al noreste de Sebastopol. Sebastopol está en la península de Crimea, para que nuestros auditores lo visualicen. Y el tema sigue ahí. Yo no sé, digamos, cuál va a ser el epílogo de todo esto, porque la verdad que el apoyo está cada día menor hacia Ucrania, y Rusia tiene esta persistencia y esta capacidad de aguante que es realmente admirable, negativamente admirable si uno quiere, pero es así. A mí me da la idea, cuando nosotros partimos nuestro programa después, al día siguiente, bueno, no, una semana, sería después de la invasión rusa a Ucrania, esta denominada Operación Especial, nosotros dijimos que así, mirando hacia el horizonte, nos parecía, a lo mejor no dijimos el tiempo, pero que era probable que la ganara Rusia. Por razones varias, ¿eh? Sí. Y yo creo que Rusia no va a perder esta guerra. No, indudablemente va a conquistar unos territorios que le son interesantes, importantes para su comercio, nuevamente comercio marítimo, salir al Mar Negro, y Turquía yo creo que está dispuesto a dejarlo salir hacia el Mediterráneo, y el Mediterráneo está en mares bastante más abiertos, pero aún así tiene que pasar Gibraltar para llegar al Atlántico. Oye, pero hay que recordar otra cosa que también es dramática, que nos queda un minuto, Pilar. Así que irse. Exactamente. Bueno, así que habrá que despedirse. Tienes un minuto. Un minuto para despedirme, ¿no? Sí, por supuesto, me despido de nuestros auditores. Gracias por la sintonía, la fidelidad. Reitero mi más sentido pésame y condolencias a la familia del cabo Alex Salazar.
y a la familia de Carabineros de Chile, ¿por qué no decirlo? De acuerdo a lo que conversamos aquí, a Chile entero. Lo siento en el alma, lo siento en el alma y lo digo con profunda convicción. Lo siento mucho. A los carabineros hay que darle palabras de aliento, pero además hay que apoyarlos. Y hay muchas formas de apoyarlos. La primera tiene que ser la política y la jurídica, pero luego hay acciones de nosotros, nosotros los ciudadanos de a pie, que debemos tener para con Carabineros de Chile. Porque son quienes nos resguardan de la delincuencia y punto. No cuesta nada acercarse a ellos cuando están ahí de servicio y decirle muchas gracias por lo que están haciendo. Somos más los que los apoyamos, sigan eso, adelante y no aflojen. Eso, y día a día en las calles, donde uno los ve, apoyo, muchas gracias, hay que decirlo. Las cosas que no se dicen se olvidan. Así es que eso. Y así que buena tarde para todos y será hasta el próximo miércoles. Así es, pues muchas gracias Pilar, muchas gracias a tus estimados auditores. Será hasta el próximo miércoles en que nuevamente estaremos al aire en la Radio Portales y con el auspicio de Asofar en este programa Revelando. Muchas gracias y será hasta muy pronto. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.